Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una edición más de su noticiero Strike Out desde Mazatlán, Sinaloa, la sede de la sede del Caribe 2021. Mucha información, ya hay semifinalistas. El día de hoy arrancan ya lo que son las semifinales. Poco a poco conoceremos el desenlace de esta edición número 63 de la sede del Caribe. Hay una noticia, bomba Flavio, en las grandes ligas. De esto y más, vamos a estar hablando en los próximos minutos. Me permito presentar a mi compañero y amigo Flavio Córdoba, que tengo aquí a un lado. Buenas tardes, José Ángel, un saludo para todo el auditorio de Revista strikeout que nos sigue a través de esta transmisión y de esta cobertura aquí en el bello puerto de Mazatlán en esta edición número 63 de la serie del Caribe. Así es, vamos a arrancar con lo que fue la actividad del día de ayer porque era el último día del rol regular dentro de la justa caribeña, el caso de Puerto Rico enfrentaba a Colombia, a, perdón, a Panamá, Puerto Rico, Panamá, Panamá daba la sorpresa en la primera entrada, destaparon, al pitcher abridor Boricua, cinco carreras en apenas dos tercios de labor. Todo parecía, Flavio, que Panamá podía meterse de lleno ya en lo que era la pelea por las semifinales sin depender de otros resultados. No fue así porque el, el conjunto puertorriqueño le dio la vuelta al juego, incluso cerró eh, un juego muy dramático. 9-8 fue la pizarra final. Panamá dejó los senderos llenos con Rodrigo Orozco fallando para ese out 27, y con ello, eh, Flavio, Puerto Rico se pensaba en la segunda posición. De la clasificación. Sí, el equipo de Puerto Rico, qué bien, este, con Yadier Molina como bateador designado, tuvo eh, una, cómo podemos decirle, una mañana, mañana tarde, un poquito complicada, pero el relevo de Panamá flaqueó a la hora importante. Los maderos tronaron cuando debieron tronar por parte del equipo de los Criollos de Cagua y finalmente amarraron ese triunfo que les dio la tranquilidad de terminar el segundo lugar, esperando rival, ¿no? Así es, en este caso ya se definió lo que es el rival de Puerto Rico. Y después de los resultados, Flavio, Panamá también se colaría a lo que es la etapa de semifinales. Un poquito más tarde daba inicio el juego entre Colombia, que prácticamente no se jugaba nada, llegaba con foja de 0-4 ante República Dominicana. Hasta ese momento invicto, cuatro juegos ganados y cero derrotas. Un duelo muy complicado que a final de cuentas se decide con R eh, Rangel Ravelo. Definiendo para República Dominicana, con ello terminaban invictos. De igual forma, su participación en el rol regular: 5-0, la foja que tienen los dominicanos, y con ello, Flavio, son líderes que estarán enfrentando a Panamá el día de hoy en la semifinal. Sí, efectivamente, eh, pues bueno, el equipo de Panamá, gracias a una combinación de resultados, pese a la derrota con los criollos de Caguas, lograron meterse a la instancia de semifinales donde pues en unos momentos más estarán midiéndose a la, eh, al representativo más fuerte de esta serie del Caribe, al invicto República Dominicana. Pero continuando con los encuentros, el día de ayer fue precisamente República Dominicana quien estuvo a punto, señor Mora. Vaya susto que, bueno, no sé si susto o sorpresa que pudo haber sido. Pero estuvieron a punto de perder el invicto a manos de Colombia, que parecía deseaban de despedirse de esta serie del Caribe con un triunfo. Sí, así es, ligan, ligan participaciones del conjunto colombiano sin victoria. El año pasado en San Juan no tuvieron ningún resultado positivo. Parecía que le iban a pegar a uno de los más fuertes como lo es República Dominicana. Sin embargo, al final de cuentas viene de atrás el equipo dirigido por Félix Fermín y se llama una victoria. Tres carreras a dos. Con ello en ese momento se daban ya lo que eran. Eh, extraoficialmente al equipo líder y que terminaría como primer lugar en esta fa eh, fase regular, sin embargo por la cuestión de los acomodos entre los rivales no tenían contrincante hasta ese momento, minuto más tarde Flavio, por ahí alrededor de las nueve y media de la noche dio inicio el juego principal del día en este caso los mexicanos Tomateros de Gulecán enfrentando a Venezuela representados por los caribes de Anzuategui Prácticamente la combinación era sencilla. Tenía que ganar Venezuela por cuatro carreras o más para acceder de manera directa a las semifinales. No depender quizás de algunos ajustes en lo que es el, el sistema de competencia. Sin embargo, tomó ventaja en el conjunto venezolano 3 por 0 y la tensión se vivía, Flavio, a tal grado que el estadio era un prácticamente un cementerio. ¿eh? Sí, imagínate, una sola carrera más del equipo de Venezuela. No solamente ponía un predicamento al equipo de los tomateros de Culiacán, representativo de México, sino que los dejaba fuera de la instancia de semifinales. En caso de haber ocurrido, hubiera sido la segunda ocasión para Benjamín Gil y sus pupilos de quedar fuera del, de la etapa final de la Serie del Caribe y sobre todo en casa. La vez pasada fue en Guadalajara, donde no fue una de las mejores actuaciones. Esta vez lograron componer. Para buena fortuna el equipo de México. Vaya, vaya forma de despertar en la baja del octavo capítulo. Así es, en este caso eh, regresaban con imparables, principalmente de Sebastián Lizábel y de Joey Meneses, que en ese momento empataban el juego. Sin embargo, y en la parte final, en la novena entrada, Tomateros de Culiacán, equipo representante de México, tuvo la oportunidad de dejar tendidos en el terreno, no pudieron, eh, abrieron con triple de Isaac Paredes, de ahí vino una base por bola intencional, un batazo de Alexis Wilson a la ubicación exacta del tercera base, cae el primer techo y con ello se daba eh, hombres en, primer, en las esquinas, en primera y tercera con un solo out, vino otra base intencional y por ahí par de chocolates que sacan del problema al Silvino, a Silvino Bracho, el cerrador de los venezolanos. Después de ahí, México tiene una gran eh, defensiva, por ahí viene un tiro eh, muy bueno de Fred Navarro, que también significó no eh, conceder carrera y ya en esa parte número 10, del juego donde entraba en regla lo que es el corredor en segunda. Sacan el primer out el conjunto mexicano. Y viene por ahí una jugada, un atrapadón. de José Guadalupe Chávez que toma corriendo uh. a Wilma Mazudillo. Entonces, tira ¿Qué, segunda y ¿Qué, se el ¿qué 9 te gusta cuánto brincó uno, un medio metro? Por ahí. Fácilmente fue un brinco espectacular o sea, lo no de lo José Guadalupe Joder. Chávez, ¿eh? Así es, en ese momento, hubiera significado quizás la potencial sí. carrera de la ventaja Porque ¿no? Pastudillo ya había aprendido ¿Sí? la motocicleta, ¿eh? Tortuguín estaba listo para pisar el plato y hacer esa carrera de la diferencia para par por parte del equipo de Venezuela. Así es, en ese momento se mantenía el resultado 3 a 3 en la parte baja. De ese décimo capítulo, toma, el, bueno, el equipo mexicano aprovechó muy bien ese hombre en segunda, que era Ramiro Peña. Terminó teniendo caja llena, por ahí se complicaba. Dos out, vino Juan Carlos el Happer Gamboa. La tensión se sentía, pero viene un imparable que define el encuentro. 4-3 la victoria para México, y con ello no dependían del sistema de competencia, los criterios de desempate. Directamente terminan en la tercera posición y estarán enfrentando a Puerto Rico el día de hoy. A las 8 de la noche el partido está programado. Por ahí a veces hay movimientos, ¿no? Por el encuentro anterior, en este caso de Panamá y República Dominicana. Pero entre 8, ocho y, me y media es cuando están dando inicios estos encuentros para decidir al segundo finalista en esta justa caribeña, Florian. Sí, efectivamente. Y bueno, ya tenemos la alineación por parte del equipo de República Dominicana que saltará hoy al terreno de juego para este encuentro. Por parte del equipo de Dominicana será en el primero en el orden al BAT. Y para ahora en corto, Jonathan Vilar regresa a la titularidad. Sí. Pues bueno, semifinales en el center field. No se van a guardar eh, nada. El, eh. el hombre más peligroso del momento, el MVP de la Lidón, Juan Lagares. Robinson Canova como tercero en el orden. Y descubriendo la segunda almohadilla. Ronald Guzmán, cuarto tolete, primera base. Melky Cabrera en el jardín derecho. Rangel Ravelo como bateador designado. Junior Camargo en la antesala, Junior Lake en el prado izquierdo, detrás del plato Francisco Peña, y hoy abre por el equipo de las Islas Ibaeñas Carlos Martínez el Tsunami. No se van a guardar nada, creo que es el equipo, bueno, prácticamente el equipo base que arrancó esta participación en la Justa Caribeña. Van con todo, está teniendo participación Robinson Canó, por ahí lo habían mandado de designado, le dieron un día de descanso, al igual que Melqui Cabrera, pero creo yo que van a estar al 100% para hoy salen como favoritos ante el equipo de federales de, de Chiriquí, el equipo representativo de Panamá, sin embargo, si algo mostró Panamá, es capacidad de reacción, incluso puso en predicamentos en varias ocasiones a los demás contrincantes no hay que descartarlo, pero creo yo que en cuanto a favoritismo sale, y por mucho, República Dominicana. Y también tenemos ¿Sí? el line up de federales de Chiriquí Jonathan Arauz en el como primero en el orden, perdón Después Jesús López, Allen Córdoba como tercero en el orden, Jardín Izquierdo, eh, Jonathan Arroz es, es el parador en corto, Jesús López segunda base, David Rodríguez cuarto tolete en, en la inicial, Héctor Gómez como antesalista en el quinto puesto al BAT, Rodrigo Virgil en el sexto orden, después está Bernardino Campos, Johnny Santos y por último este panameño Rodrigo Orozco. Abrirá el juego. Manuel Campos será el lanzador por parte del equipo de Panamá. Así una... que se sí. había dicho que probablemente pudiera haber sido José Samayoa, finalmente no. no. El mexicano seguramente estará listo para cualquier función que le den dentro del lineup. Una del... de las bajas, sí, en el curso del juego, una de las bajas importantes que va a tener Panamá es Dilson Herrera. Creo que es uno de los elementos que si no tiene un gran porcentaje de bateo en esta serie del Caribe. Ha producido. Ha estado haciéndose presente en la pizarra y el día de hoy no va a tener participación a menos de inicio. Jonathan Arauz es un eh, elemento que en este 2020, el año pasado, debutó en grandes ligas con los Media Rojas de Boston y ha sido de los baluartes a la defensiva en un equipo que ha batallado quizás por ahí en sus encuentros. Creo yo, eh, me atrevo a decir que se mantiene como firme favorito a República Dominicana. Sin embargo, este equipo panameño no tiene mucho que perder y sí mucho que ganar en esta participación en Mazatlán 2021 también, Flavio. El día de hoy se llevó a cabo la ceremonia de entronización al pabellón de la fama de la serie del Caribe, donde tres mexicanos, recordemos que este sistema se está empleando desde hace algunas eh, ediciones del Sede del Caribe, que el equipo anfitrión es quienes tendrán eh, a los elementos entronizados. La sede, la, la sede. sede. La sede ¿no? En este caso fueron tres: el ingeniero Enrique Amazón, eh, Rodrigo López y finalmente el receptor de los tomateros de Culiacán, re ex receptor. Adana mezco, que fueron entronizados en una bonita ceremonia, Flavio, estuviste por ahí presente, y que eh, fueron halagados eh, por la Confederación del Caribe. Sí, efectivamente, eh, hoy alrededor de las once y media comenzó el evento, eh, con la presencia del gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Kirin eh, Ordaz-Coppel, como invitado, eh, una ceremonia encabezada por el licenciado Francisco Puello, presidente de la Confederación del Caribe. Donde se, efect... donde se entronizó, se exaltó. Es, es, sí, es, es lo que. Así como lo comentan en el Caribe: se exaltó al pabellón de la fama del Caribe a dos grandes figuras del béisbol y a un extraordinario promotor como el señor Enrique Manzón Rubio de los Naranjeros de Hermosillo, que bueno, ganó tres series del Caribe con su equipo de Hermosillo. Y por el otro lado también fueron exaltados Rodrigo López. ¿Quién nos recuerda esa final? De esa serie del Caribe en Venezuela, donde Rodrigo López eh, liquidó al equipo de Puerto Rico, eh, una blanqueada 3 a 0 para que se coronara el equipo eh, de México. Muchos recordarán esa anécdota, incluso Rodrigo alguna vez la platicó, donde él se tuvo que ir para prepararse de cara a lo que es la temporada en Grandes Ligas, cuando recibió el llamado de Juan Manuel Ley, el, el que en paz descanse, eh, aquel entonces propietario de los Tomateros de Culiacán, y que lo invitó, le dijo: Rodrigo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú tires la final, Rodrigo. Quiero que vengas. Le dijo a Rodrigo: Bueno, pero pues es que ando por acá. Te pongo el avión. Le mandaron un charter a Rodrigo López. No era privado, eh. Llegó a Venezuela y el señor bajando del avión al estadio y del estadio a tirar la ruta completa con solamente cuatro imparables permitidos, ocho chocolates y un pasaporte lo que otorgó en esa final Rodrigo López para darle el triunfo y el campeonato a los tomateros de Culiacán. Sí, incluso mencionaba también una anécdota donde él hace una asistencia a primera base para completar un tercio y le pisan el pie. Obviamente el, el, el tallón en su pedo gordo. Del pie derecho fue evidente en el momento, decía que no sintió el dolor, después de ahí vio y era algo pues fuerte, ¿no? Un, un tallón importante con un spike en su pie derecho, además de el otro mencionado que es Adana Mezcua, una insignia de los tomateros de Culecán, número retirado con la organización Guinda y un receptor figura de los años 90 y en, esto, en el inicio de esta, de esta década, fueron los tres homenajeados, además de que ahí también se mencionó. Se confirmó más bien las próximas sedes que tendrán la serie del Caribe, en este caso es en 2022 en Santo Domingo, República Dominicana. Posteriormente pasa a Venezuela en 2023, 2024 a Puerto Rico, y finalmente 2025 en México. Estas últimas tres, tanto Venezuela como eh, Puerto Rico y México, aún sin sede por confirmar, solamente la del 2022 que será en Santo Domingo, República Dominicana. Sí, este. Y bueno, pues ahí está lo de el Salón de la Fama, el pabellón, pabellón, no salón, el pabellón de la Fama de la serie del Caribe, que por supuesto tendremos, eh, tenemos entrevistas exclusivas e imágenes exclusivas que usted podrá gozar en unos momentos más serán colgados en nuestro canal de YouTube para ser compartidos en nuestras redes sociales y usted las pueda ver de lo que fue la ceremonia de exaltación en esta edición 2021 de la serie del Caribe. Sí, ya hay algunas imágenes también. En redes sociales, en nuestro eh, Twitter, por ahí también en Instagram, en la cuenta de Facebook de eh, NBS Noticias, estamos compartiendo todo lo que hacemos en Strikeout. Ya para también pasando a la siguiente eh, parte de información, no sin antes recordarles que el bloque de la liga, de, en este caso de la Serie del Caribe, es presentado gracias al gentil patrocinio de nuestros amigos de Seguros de Verdad, que tienen para ustedes servicios de gastos médicos, seguro de vida, seguro de protección para su auto y seguro de protección para su patrimonio. Y llamen al teléfono que ya conocen 6671-570048. 6671-570048. Una sola llamada, un solo mensaje de texto. Un mensaje de WhatsApp, pueden ganar muchísimo con ello y no pierden absolutamente nada, además del trato serio y profesional que caracteriza a nuestros amigos de seguros de verdad. Seguro de verdad porque es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Seguro de verdad, de verdad, sí le van a ayudar. Bueno, ya para finalizar, pero una noticia importante, bomba que se dio hace algún par de horas en las grandes ligas: es que Trevor, Barwe eh, Trevor Bauer, perdón, el ganador de eh, el Zion en la Liga Nacional con rojos de Cincinnati ha pactado por 102 millones y tres años con Dodgers de Los Ángeles sumándose al equipo campeón de las Grandes Ligas y sobre todo conformando Flavio una rotación muy completa Clayton Kershaw por ahí está eh, Dustin May Tommy Gonzalez el propio Julio Urias Walker Bueller y ahora Trevor Bauer se suma al conjunto angelino que desde ahorita pinta también como favorito para llegar a cosas grandes en este 2021. No se querían quedar atrás. Fíjate que se estaban tardando los Dodgers en dar un golpe de esa magnitud porque ya lo habían hecho los padres al incluir a Blake Snell en su roster, atraer a, a gente como este Musgrove de los piratas de pittsburgh trajeron también a Jude este, darby haciendo la batería completa con eh, caratini que estuvo esta temporada jugando allá en la liga roberto clemente en puerto rico y bueno los doyos no se quedan, no se querían quedar atrás si bien no pudieron tener la pieza como francisco lindor que venían Preguntando por él, pero finalmente los Mets le ganaron la carrera a quitárselo a los indios de Cleveland e irse ahora a la gran manzana. También preguntaban mucho, o se estipulaba mucho que por ahí a Nolan Arenado, que es avecinado en Los Ángeles, pudiera llegar al conjunto angelino de los Dodgers. Pues bueno, los Cardenales le dijeron: No, es de nosotros, ya lo tratamos con los Rockies en un 5 por 1 cambio de Nolan Arenado. Así que imagínense, todo se estaba yendo para todos lados, dicen los Dodgers: Oye. Tenemos, que rato que, algo, eh. tenemos rato que no robamos reflectores. Vámonos por un as como Trevor Bauer. No, y sobre todo que le haces frente, ¿no? Lo mencionas muy bien. En la cuestión mediática, padres estaba arrasando. Creo que con esto se equilibra bastante bien esa parte mediática. Y de paso le das un envío anímico a toda tu rotación abridora. Va a ser interesante ver cómo se desenvuelve Trevor Bauer ahora con Dodgers de Los Ángeles y Mex de Nueva York. En la mañana de este mismo día, este mismo viernes, le ponía un tipo ultimátum a eh, Trevor Bauer de cierta hora para decidir si se quedaba eh, con la oferta que le habían hecho para pertenecer a Mets o si seguía como agente libre. Final de cuentas, no llegó ninguna de las dos. Se enrolla ahora con Dodgers de Los Ángeles y creo yo que pintan para cosas grandes a pesar de ni siquiera haber iniciado la temporada. Fabio. Sí, el equipo de los Dodgers, pues bueno, si sí, de por sí ya eran un aspirante nuevamente a conseguir eh, el campeonato de la Serie Mundial, pues bueno, con una pieza tan importante como la de Trevor Bauer, no me queda duda que el equipo de los Dodgers van a ir con todo nuevamente y obviamente, pues quitarle el protagonismo, al menos mediáticamente, que ha tomado de cara a la próxima campaña a los Padres de San Diego. Sí, va a ser interesante en cuanto a la rotación abridora. Ver cómo se va a conformar, son seis piezas importantes. Hablando de, ya lo decíamos, Dossi May, Tommy Gonsolin, que son de los más jóvenes en la organización angelina. Víctor, eh, perdón, Julio Urías, eh, Clayton Kershaw, que ese no tiene duda de que va a estar en la rotación, al igual que Walker Buehler. Y ahora con la incorporación de Trevor Bauer, creo que entre Gonsolin, May y Julio Urias, dos de ellos van a estar integrando esta rotación. Sin embargo, sería interesante ver dónde para el mexicano ahí en esa parte del picheo, Angelino. También, sí, ojalá que ya, ya quede eh, instituido Julio Urias como parte de la rotación de los Dodgers. Y ya, por favor, que el señor Dave Roberts se ande dejando de experimentos que solamente yo creo que ni la NASA los entiende. Es por eso que luego los marcianos no nos visitan con gente como Dave Roberts, que lo pone de, re, de relevo, lo pone cerrando juegos, lo pone a abrir, le hace bullpen de. No, no, no. Y lo de Julio, un profesional en toda la extensión de la palabra. ¿eh? Donde lo ponen, el señor se faja y cumple con la chamba. Bueno, así es, así es. No veremos dónde deparan eh, Julio Urias y esta corporación de Trevor Bauer a los Dodgers de Los Ángeles. Con esta información, amigos, cerramos lo que tenemos para ustedes en este viernes 5 de febrero. Recordarles que sigan toda la actividad de la Serie del Caribe 2021 a través de las redes sociales de Strikeout, además de invitarlos... El día de mañana muy probablemente ya amenazó el señor Héctor Mesa con hacer cafecito dependiendo del horario que tengamos y también de los resultados, ya con los resultados de las semifinales, además de invitarlos el próximo lunes a las 4 de la tarde al noticiero strikeout Out, ya con todo lo acontecido en esta parte final de la justa caribeña desde Mazatlán, Sinaloa, Flavio. Exactamente, antes de despedirnos, nada más para recordarles, en Liga Mexicana de Béisbol, los Leones, los Bravos de León, siguen, ah, dando, no. siguen haciendo movimientos. Llegan Oliver Cervantes, lanzador, y también el lanzador Omar Sainz. Ambos eh, mexicanos se unen a la pandilla de los Bravos de León, a quienes ya llegaron por ahí. Félix Pérez, también llega Chris Robertson. Así que atención con estos Bravos de León para la próxima campaña de la Liga de Mexicana de Béisbol. Así es, sangre muy joven, ¿no? Que estará llegando. Al conjunto del Bajío, interesante también ver ese recambio que va a tener generacional, porque es un equipo que ha sido protagonista hasta cierto punto de la campaña. Obviamente no han llegado a competir con grandes potencias como lo son Diablos Rojos del México, principalmente en esa zona sur. Así es que interesantes los movimientos de Bravos de León y, sobre todo, darle oportunidad a elementos jóvenes que pudieran en unos años más ser convertidos en toda una realidad. Veremos en qué depara esta situación con los Bravos de León. Así es amigos y con esta información nos despedimos en este viernes 5 de febrero del 2021. No se olviden de seguir sintonizando todas las redes sociales de Strike Out porque tendremos la acción de las semifinales el día de hoy y por supuesto mañana la gran final entre los equipos que obviamente califiquen la coronación y todo lo de esta fiesta caribeña aquí en Mazatlán. Así es, los esperamos, ya lo decíamos. Muy probablemente 9.30 de la mañana con el cafecito bibolero, Mañana sábado y el lunes a las 4 de la tarde en su noticiero Strikeout Out. Hotel NB, la casa de los gruperos. Reserva al 3336-298610. Hotel NB, tu mejor opción en Guadalajara.